informativo. Yo soy Erika de V7. Les mando un gran beso aquí desde el Palenque. Gracias. V7 y Cabá, dos grandes agrupaciones de los 90, esta noche aquí en el corazón de la Penapo. Contentos, muy agradecidos con toda la gente de San Luis. Nosotros ya vinimos el año pasado, sí fue el año pasado, al Domo, y nos recibieron increíble. Y ahora sí también agradecerles que nos hayan vuelto a invitar, y ahora en el Palenque, porque bueno, se pone increíble siempre en los Palenques. Y cuando empezó este proyecto, el plan era 3 meses, 15 conciertos, y ha superado definitivamente todas las expectativas que teníamos. Efectivamente, vamos por el auditorio número 22 este próximo 20 de septiembre. Y bueno, pues como decía el Apio, regresar a San Luis ahora en el Palenque está increíble. Hemos repetido ya varios lugares de la República Mexicana. Regresamos a Monterrey por sexta ocasión. Para el 30 de septiembre. Para el 30 de septiembre a la Arena Monterrey. Vamos otra vez de nueva cuenta a Guadalajara. Y bueno, pues acabamos de regresar de Estados Unidos. Ha sido una gira muy sorprendente para todos, que nos ha llenado de muchas satisfacciones, y en Estados Unidos nos fue increíble. Así que seguimos muy contentos con la respuesta de la gente. La verdad que nos impactó, porque a veces pierdes perspectiva de estar tan trabajando, y a veces sí, oye, me está yendo muy bien, y tú como clavado en tu rollo, y de repente cuando te dan esas noticias sí te sorprende que realmente hemos logrado eso, y estar a nivel mundial en el que sea, ¿no? Estar en el número que sea, que nos tomen en cuenta a nivel mundial por venta de boletos. La verdad, eso es especial para nosotros. Gracias a todos a toda la gente que ha ido, a todos los medios de comunicación que siempre nos han apoyado. Entonces, la verdad, fue una sorpresa enterarnos de eso, y muy agradecido. En un concierto y de repente ver a niños chiquitos y a chavos de 10, 13 años, la verdad sí nos ha impactado, y estamos muy contentos de que nuevas generaciones pues les guste la música de Caballo V7. Creo que los dos grupos, esta gira se ha caracterizado por traer canciones que cantábamos los dos grupos en los 90, y yo creo que los dos hacíamos mucho hincapié en que cada uno de nuestros discos fuera el mejor disco que podíamos sacar en ese momento. Y al final de cuentas, yo creo que todos tenemos, los dos grupos tenemos muy buena música, y la buena música pues trasciende el tiempo, trasciende fronteras, trasciende todo, y generaciones, parece también. Si sos sobre el brazo, ya no digas más, y despierta la locura. Tenemos varias. V7, a las chavas nos gusta mucho Florecitas, ¿no? Es una de nuestras favoritas. Y Encontré el amor, que es la canción que cantamos nosotros de Cabá. Y a nosotros igual, nos encanta Vuela Más Alto y nos encanta Aum Aum. O sea, es que como que todas ya son como nuestras rolas, como ya dices, ya. Entonces, esta es increíble. Hubo mucho ensayo de viento al final, entonces yo me di cuenta de todo lo que han estado haciendo, se ponen de acuerdo en todo. Yo estoy muy sorprendido, la verdad, por cuando entré después. Estoy un poco aplastado. Estoy un poco sorprendido, aplastado, hecho chiquito. ¿Qué? Bueno, lo consiento, que no se queje.
No, pero a mí lo que me sorprendió muchísimo que conozco tranquila, a los adolescentes buena, no desde chiquita fue que, yo siempre mantuvimos una hermandad en los OV7. Yo cuando entré no sabía qué iba a pasar, honestamente, con los Cabas, y me sorprendió que ya somos todos hermanos, ¿no? Se hizo una familia muy grande. Y exactamente, ¿no? Y nos enamoramos del material unos de otros, de la parte musical, de la parte personal, de todo lo que pasa en el escenario. Entonces nos compaginamos a la perfección. Pero... ya que estás aquí, ¿qué más puedes pedir? Que no tengas a tu lado ya. Sabes dónde estás, no mires atrás y no vivas. Inicio, la responsabilidad es darle trabajo de calidad a la gente, ¿no? Hacer las cosas bien, hacer las cosas de corazón, pero sobre todo enseñarle a la gente en México y en el mundo que aquí hacemos las cosas de primer nivel y siempre hacerlo con toda nuestra energía, con todo nuestro corazón, trabajar con la gente más profesional y dar un show de primera calidad. Esa es nuestra responsabilidad. Lo coordinarnos no fue fácil, pero siempre la palabra fue calidad y respeto para los fans que nos habían seguido pues hace varios años, ¿no? Entonces se logró, la verdad es que podemos llevar el nombre de los dos grupos muy en alto hoy en día. No queremos regresar a los 35, 40, haciendo la mitad de las coreografías, medio cantando. Al contrario, creo que cantamos mejor, bailamos mejor, nos vestimos mejor y gracias a esto ha sido un éxito la gira también.